Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pa pam pa 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 pam pam pa 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 pam 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 pa pa pam. La mejor canción, la mejor canción, la mejor canción, porque tiene Red Bus. Vale, ¿qué tal gente de YouTube? Sí, sé que dije que no iba a volver a iniciar directo, pero bueno, se me echó unas ganas de jugar un rato al FIFA, ¿vale? Y dije, ¿por qué no hago directo jugando al FIFA? Se me ocurrió la idea de hacer directo mientras juego FIFA. Así que no sé por qué no se escucha la música. Bueno, se escucha, pero se escucha abajo. Vale, vas a jugar como Perú va a jugar el lunes. Este lunes, no sé, a la 1 de la tarde. Va a jugar Perú con Australia. El día lunes a las 1 p.m. más o menos. Así que bueno, vamos a jugar un rato al FIFA, ¿vale? Pero primero. A ver, me van a esperar un ratito, gente. Voy a hacer una cosita rápido y regreso. Y regreso volando, pero volando. ¿Vale, gente? Espérenme. Vale, listo gente, ya vine. Ahora sí, vamos a jugar FIFA y vamos a ver si le podemos ganar a Australia, ¿vale? Anteriormente sí he estado jugando y el primer partido que jugué, Australia me reventó 5-0.
Porque obviamente estoy jugando contra un bot. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Le Buenas damos tardes, una buenas cálida tardes. recepción a los que se suman a esta transmisión. Les comento que aquí Vale, hay comenzamos. anuncio de lluvia. El servicio meteorológico anuncia fuerte caída de chaparrones. Así que a continuación, amigos del fútbol, saquen sus paraguas si no están bajo techo y prepárense para un gran Se viene, se partido de viene. fútbol. Un formidable estadio de Ay, los más casi la hago. impresionantes en esta parte del mundo. No, se me fue la pelota. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Perú contra Australia. Australia. No. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Rodríguez la tira lejos de su Vale, campo. vale, vale. Vámonos, vámonos. No, no, no. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Sí, sinceramente. Le robé la pelota. Vale. Corso, Pum. Cueva, Pum. Tapia, Pum. Jotun, Pum. Trauco, Pum. Flores. Vale. Vale, bien, 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 bien. Qué bien No cortó te ese pase creo. salvando a su equipo. Aleja el peligro con ese despeje. No, pero La la pelota saqué salió y es mal. saque lateral. La saqué mal, güey. El partido no se termina de armar. Ninguno está arriesgando demasiado. Dale, dale, Flores. No, me la quité. La saca fuerte hacia arriba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Vale. A Corso correr, hace a una correr, a corrida bárbara correr, por la a derecha. correr. Cuidado con esto. Ojo que la defensa está mal parada. Corre y Sí, ya sigue. Ahí veo. va. Ay, guerrero, 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 Demasiado débil, guerrero. Casi la demasiado mete. frágil ese remate. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda No, con la pero no lo tires pelota. para allá. Bueno, no importa. Y al fin Traba, lucha y gana llegó el balón. la mejor canción. La pelota la tiene Guerrero. Dale, 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 camina afuera, Flores. Casi le Flores dio fuera, comanda el Flores. ataque por el sector izquierdo. No, pero no se lo pasas a Flores, que Flores está más marcado. Da, que Cueva no la puede quitar, ¿eh? Esto sigue 0-0. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Mételo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Sí. Abre muy bien la defensa con este pase. Podía. Trauco la saca hacia adelante. Guerrero abre el juego por la izquierda. Impresionante corrida. ¡Qué calidad! Ay, muy arriba. Demasiado lento el contraataque. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Yo no sirvo, Le dieron sinceramente, tiempo a la defensa sin para reponerse y ofenderme. volverse a agrupar. Taqui, no la puedo meter, mano. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran pase a través de la defensa. Cuidado. La agarró genial. Ahí está. Galese, No galese, estaba galese, adelantado. Sí, sí, galese, sí, sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. A mí me quedan algunas dudas. Me gustaría ver la repetición. Trauco, la recibe abierta. No hay nadie, no hay nadie. Es que esto es difícil. Le da de ahí. Ah, era Saca para el balón arriesgarla. y aleja el peligro. Mano, era para La arriesgarla, juega sí o sí. profunda. Pero no me salió como yo quería. No, me la mete, Allí ya fue. va, le da de ahí. ¡Qué palazo Ojo que la acaban de... pelota sigue en el área. Tiró el ¡Qué centro, no pudo palazo tirarlo, acaban de así no meter! sirve.
Es que mira, me sigue Suárez, uno. Vale, avanza que por la avanza. izquierda, lo dejaron libre. Ah. Se va la pelota y esto será saque de arco. Guerrero siempre está como por el área. Creo que esa es su posición. Creo. Porque mayormente a Guerrero lo encuentro ahí. Cueva. Busca los delanteros con un pelotazo. Vale. Flores. Dale, dale, Flores, Flores, Flores. Flores. Esta es una larga carrera. No. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, no me final tiene de una, los primeros 45 minutos. Perú no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá, ojalá gritemos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Perú hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. A ver. Ya, ahora sí, perfecto. Vamos, 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 va. No te la. ¡Qué fallo! Me acaba de dar ahí. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Sí. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Uf, pasó cerca la pelota, ¿eh? No me pueden decir que no pasó cerca. Es un pase que rompe la defensa. Jotun. Guerrero. Falta, infracción, hay tiro libre. Falta hoy, tremenda falta. Uf. Era para tirarla más bajo, creo. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le pegó! ¡No! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Fueron rápidos, profundos, efectivos. Una contra estupenda. Todos estaban atentos a la falta. En cuanto se hicieron con la pelota, la movieron a una velocidad impresionante. Buena definición, excelente contragolpe. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Mío. Ay. Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Qué palazo que dio. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. La abre al sector izquierdo, buen pase. La saca fuerte hacia arriba. Avanza bien Guerrero, con el balón por la avanza, derecha. A ver qué Guerrero, intenta. Avanza. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Pero déjenme marcarme, no puedo.
Me marca cada ¿Con rato. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Kane. Así le están marcando la infracción. ¿Yo? No te creo. Intenta un pase al vacío. No me vas a pillar. Shotun. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Y le pega al arco. ¡Ay! Era para darle X, creo, ¿eh? Rechaza la pelota, bien defendido. Se anticipa y la aleja del área. Sacado, ahora saque de banda. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Mira cómo es que no puedo porque está. Ahí va, oportunidad. Cada rato que me sigue. Estuvieron cerca de empatar. Esta fue una atajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro. Lo hizo a la perfección. Avanza muy decidido. La juega profunda. Le pega desde ahí. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Tiro libre, tiro libre. ¿Qué? Son Omson. Ya. Recibe el pase en el área. Tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea, pues, me gana, y buscar el empate. Es que me para quitando la pelota. Shotun. Flores. Tapia. Me para quitando la pelota. Corso. De Australia. Tío, de Australia. Impresionante disparo. No sé qué digo. Qué buena tajada del uno. Guerrero hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Ataque. Qué pelotazo. El resultado no pegar, está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Mano a mano, qué oportunidad. Qué buena tajada. Conduce sí, pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Nah, está más que perdido. Corso. La tira lejos de su campo. Nah, ya no me da tiempo. Silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición. Y perdieron el partido por 1-0. Muy injusto el resultado. Se van con las manos vacías cuando debió terminar en empate. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre. Hasta la próxima, querido Diego. Para ver, esperen, gente. Toco.
Ya, perfecto. Ahora sí, gente. Vale, jugamos unos dos partidos más y cierro directo, vale, gente. Vale, vamos a reventarla. La orden del juez y el partido que ya comienza. Perú contra Australia. Corre y sigue, ahí va. Vale. Gana el balón poniendo la pierna, limpio quite. Ah. Primera oportunidad del equipo. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media. Y le pega al arco. Tremendo golazo. Tremendo golazo, miren eso. Más allá del desvío, le botó la pelota en el pie. No te la puedo creer. Tremendo golazo que metí. Qué golazo, bro. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Sí. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. No sé ni con quién metí gol. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque ya si valía. No había situación complicada. Sí, creo. Impresionante corrida. Qué bien se escapó. Trauco. Se viene, se viene, se viene. Le pegó nomás. No. ¿Te imaginas que metí el segundo? Nah, iba a ser re épico, Va a ser re épico. Perú creo. Sorprende desde el comienzo y ya está 1-0 arriba. Espero que ese gol no los confunda, ¿vale?, ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita y todavía falta. No, puede. Que ya le pegó. ¡Qué mala! Excelente pase y el disparo fue bueno. Esa sí se la perdonaron. Guerrero le gana limpiamente. Guerrero comete una infracción. Taqui, Taqui, ¿qué fue, mano? Ni me pregunten cómo metí ese golazo. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Flores avanza por izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Flores. Nadie lo para. Ataque por el sector izquierdo. Aprovecha la posibilidad. No, guerrerito, mira para qué le metió esto. Corso sale a toda velocidad. Cueva. Dale, Cueva. Tapia. No, pero no sé. No seas Pe. No seas Pe Cueva. Rodríguez, estaba atento para cortar. Tapia, avanza por la izquierda, lo dejaron libre. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto, pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Perú sigue ganando con ese gol tempranero. Esto sí, tempranero, lo metí a los 4 minutos, creo. Dale, 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 dale. A ver si la aprovechan. La juega bien hacia adelante. Dale, Guerrero. Ah, me marcan por todas Guerrero partes. Guerrero va corriendo por el lateral izquierdo. ¡Qué impacto! ¡Qué habilidad no tiene puede. Este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. ¡El cabezazo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual sí, fue un muy buen remate. Creo. Amigo, retraigan. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien! ¡Le va a pegar! ¡Qué mala! Pasó muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. La tira larga cerca del área.
decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio. Vale, me estoy dando cuenta que por acá también atacan por lateral. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Ojalá nunca hubiera nadie por estos rumbos. Ahí sí, pues voy a hacer una jugada. ¡Qué potencia tiene el muchacho! Aguanta la remete y gana la posesión. Empuja al equipo con su juego. ¿La aguantará? Allí va, quiere hacer daño por afuera. Sigue, gran chance, gran ocasión. Justito llega el corte. Revienta el peligro y la saca violentamente. Que no te fue Flores. 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Tuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Perú está ganando por la mínima diferencia. Sí, está ganando por un solo gol. Por un solo gol le ganaba. Tapia intenta. Yo me acuerdo antes que la goleaba, metía como 6 goles y le dejaba al rival con 2 o 3 más o menos. Pero ahora no sé qué me está pasando, que ya no la goleo como antes. Corso estaba bien ubicado para cortar el pase. Corso la tira lejos de su campo. Guerrero la juega por la derecha. Gran jugada. No, Jeffrey. A ver, todavía la tiene Jeffrey. Corso, buen envío para él. Taque, no, Corso. Así no sirve. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? ¿Tú crees que es lo que...? Con un pase entre líneas. ¿Nada, hago barrida? No, haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Quería hacer barrida para intentar evitar el disparo. Y ya me daba igual si... ¡Metió el disparo! Si hacía penal. Total que no me metiera gol. ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Taque, buen despeje, taque. Estuvo rápido y atento. La agarra de volea. Ay. Salió desviado el remate. Un buen tiro de larga distancia. Con un poco menos de fuerza quizás no se le levantaba tanto. Sí, el que le di a tope. Corta el balón y frena. Si no le hubiera a tope, a lo mejor la metía. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Es un pase que rompe la defensa. Vale. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. No va a intentar nada. Creo yo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Sí, lo repito otra vez. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Perú estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Taque, este no me parece bien. La saca fuerte hacia arriba. Taque, pero si no me paran de seguir, ¿cómo quieren que meta gol? El arquero la manda lejos. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Ojo! ¡Dentro al arco!
es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amarguen el partido. ¡Guerrero! Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que... ¡Le pegó! ¡Aleja el peligro por ahora! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Sí, como ahorita que a tengo ver, que... Va, ¡puede tirar! ¡Qué malazo! Se fue muy arriba del arco. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. Sí, sinceramente, y sin ofender. Se la saca de encima. Nos quedan 5 minutos para el final. Perú solo tiene que aguantarnos. ¡Así va! ¡Le da de ahí! No, te, ya fue, ya ¡gol! Fue, ya fue. ¡Gol, gol, gol! Debía ser barrida, ya fue. ¡Aquí está el autor del gol! ¡Qué manera bueno, ni modo de aguantar para los penales! ¡Ahora sobre el final del partido, en el momento justo! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es mejor. ¡Ay, ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo! Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. ¡Vuelve a intentarlo! ¡No! ¡Pero por qué no la hace, guacho! ¡Mano, esa ira! El árbitro marca al final. Se bueno, ha terminado un empate. El partido, final del encuentro. Han terminado igualados. No se pudieron sacar ventaja. Poca precisión en las áreas. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Esto ha sido todo por hoy. Bueno. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Vamos con el último partido y cerramos directo, ¿vale, gente? Que por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos en directo? A ver, espérate. Espérate, quiero ver cuánto tiempo llevamos en directo. Llevamos exactamente... media hora en directo, XD. Bueno, pues terminamos este partido y cerramos directo. Y ya mañana veré si hago directo o no, aunque... lo dudo, porque igualmente mañana se estrena suena el cover silbato, de la vimos, mejor canción, ¿vale? Sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Mismo que Perú no lo estén jugando, contra ¿no? contra Australia. Está aquí, está. ¡Dispara al arco! Trauco. A ver qué pasa desde allí. A ese remate de lejos, le faltó precisión. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Sí, se nota que no la pasó bien. Como yo, que no la pasé bien con el brazo, a la vicio. No, la jugada queda a la nada, no se gana el área. Hay que taqui, buscar por otro lado. Taqui, qué pro, ¿eh? Tiene un ritmo singular que a todos puede empeorar. No es mejor por el azar. Te va a encantar. Corso. Trauco. Sale a toda velocidad. Se esfuerza y sigue avanzando. Prueba. Más allá de cómo terminó, qué buena acción la de recién. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se sí, tuvo confianza difícil. Y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Recibe el pase en el área. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Entró al arco! ¡Uy! ¡Basanio! Creer. Tremendo fierrazo. Casi les cuesta el gol. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase al compañero. Viene con pelota dominada y la pica. Tremendo palazo que se metió.
Flores intentará mandarla al área desde la izquierda. Trauco. Rebota. Iba a ser un golazo, Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente. Iba a ser un golazo, hermano. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. La juega con el arquero. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Están dominando el partido. Conservan la pelota, llegan al área, lastiman. Si siguen así, el gol no va a tardar en llegar. Sí, creo. Bueno, creo que el primer gol va a ser de ellos. Creo. Rodríguez le saca la pelota y corta la jugada. A menos de que yo haga lo que estoy haciendo. Se la saca de encima. Técnica. La juega profunda. Me la calle, no puedo hacer nada. Justito llega el corte. Otra vez. ¿Qué haces? Está quieto. ¿Qué fue? Gran pase a través de la defensa. Buena chance para la contra. No hay nadie que lo marque. Impresionante corrida. Wow. Qué buena tajada del uno. No puedo. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Ahí la cara del compañero lo dice todo. Vale, hay que ir a por él. Gana el balón poniendo la pierna, limpio quite. Corso. Queda. Y aleja el peligro. No puedo, es imposible esto, man. ¡Ay! Y gira para meterle gol. Creo. La saca fuerte hacia arriba. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Sí, ya me di cuenta que me quedé con la pelota. No me lo tienes que decir. Me quedé. ¿Por qué decía esto? Es una larga carrera. Taque, creo que voy a tener que cambiar mi táctica, creo. Yo tengo que venir así. ¡Dispara! Y hacer algo así, pero ahora siempre con... Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí... El señor Diego Latorre comenta esta primera parte. A pesar de la falta de goles, fue un primer tiempo bastante bueno. Los primeros minutos fueron intensos, con Hola, buenas combinaciones, varias Hola, situaciones. Hola, Propi, ¿qué tal? Ojalá salgan de la misma manera a jugar el complemento. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Casi me muero. Perú estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía se nota. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Sí, ahora, creo. Si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Pasó muy bien. Nah, ya fue. ¡Pegó en el palo! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. La defensa palazo, cómo mirar. Para poder tremendo completar palazo. Algo en este partido, tienen que aprovechar los espacios que están dejando la que, los defensores. La que no puedo, mano. Se la saca de encima. La mejor canción. La abre la mejor buen pase. Canción. Se viene con todo. Su ritmo sentirá. Se mete en el área, ahí está, cargado de ilusión. Trauco, la mejor canción. La mejor canción. No intentes escapar. Cuidado, que puede de su perfusión. Le pegó. La me casi ¿Qué me habilidad tiene este muchacho? Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición.
Está chido. Yo ni sé jugar eso. XD es FIFA. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Ay. Linda corrida por izquierda. A Ah. ver qué pasa con No esta. juego. Los defensores guardan siempre Es fútbol una solamente que distancia a no la lo hora de juego, marcar. creo. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Ay, no fue falta, no fue Lo falta, no cortan fue justo. falta, no Si fue superaba el falta, no fue marcador, quedaba falta. solo en el área. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Sí, Había creo. demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. No. Es un pase que rompe la defensa. Prueba suerte de lejos. Casi la meto. Lo sé, pero no sé jugarlo. Mi papá tiene, pero no me enseña F. Pam, 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 pam. Tiene un ritmo La juega singular profunda. que a Limpia todos con los ese puede pase. empeorar. Atención, No que es puede tocar. mejor Le pega por desde el ahí. azar que para la suerte. Acaba de meter, no te creo. Le pegó al arco. Ay, 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 madre mía. La juega hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. Guerrero con la pelota. Vale, ataque de frente, de frente, de Muy buen frente. control. Ataque, ataque, pero es que este man está que me sigue. Ataque, pero si me sigue no puedo, es imposible. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Allí va, se mete en el área. Gran chance. Se adelanta. Le da de ahí. No puede, Golazo, este es golazo, 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 imposible. golazo, golazo, golazo. Qué golpe para el equipo contrario. Tremendo. No sé si hay tiempo para algo más. No, En yo creo esta que... madrugada. Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Odio el FIFA. Qué asco me Sea da el gol de la Australia, tranquilidad, güey. le saca 2 goles de distancia. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol Pero viejo para el bombos, qué recuerdo. pasado. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. El encuentro está 2-0. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Lucha por no perderla. ¡Ey! ¿Qué Corta el haces? avance y recupera la pelota. Impecable. Empuja al equipo con su juego. Abren la pelota con ese pase al hueco. ¿Cuál es el pase al hueco, güey? Nah, gente, es Es de imposible. Es manos. imposible que meta dos goles de la nada. O sea, para que meta dos goles está difícil. Guerrero. Pero ¿cómo hace eso, man? Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Qué bien anda este arquero. Y sí, la mejor idea era eludir al arquero, pero no de esa forma. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Ganar un tiro libre. Peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Trauco amarilla, no, Trauco. Taquihilo. Corso. Nah, Amigas y F. amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Han perdido, una pena. Llegaron hasta aquí jugando un gran partido, pero la Mano, qué suerte no los asco me da acompañó. El Australia. cuerpo técnico Dos debe estar goles de la muy nada molesto. seguidos, ¿qué ¿Cuál es tu fue? análisis Dije, ahora con el partido algún día terminado? enséñame a jugar Creo ese que tanto el juego. rendimiento Sin problemas. como el marcador se Sin pueden problemas te resumir enseño a en una jugar. sola palabra: impotente. Ah, me metieron dos goles de la nada.
Bueno, gente, hasta aquí el directo de hoy. Mañana se estrena el cover de la mejor canción. Mañana estoy dudando si hacer directo o no, pero ahí ya veré si hago directo. Pero bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Espérate, ¿con qué portada les puedo dejar? No sé, XD. De pelos, ve. XD. A ver, no sé cómo es esto. No. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.